Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya estoy aquí transmitiendo en vivo para ustedes. Y bueno, es un gusto, un gusto estar aquí. Eh, <laughs> ya tenía rato que no transmitía. De hecho, regularmente hacía mis transmisiones en Facebook. Pero bueno, ya estuve aquí descubriendo una nueva plataforma, StreamYard, y veo que me permite hacerlo en Facebook y en YouTube al mismo tiempo. Entonces dije, bueno, pues vamos a aprovechar esta tecnología, ¿no? Para llegar a ustedes. Y la verdad es que me siento muy, muy, muy contento de estar aquí. Sobre todo porque el motivo de la transmisión de hoy es eh, anunciar de manera oficial el evento MaxSend. Que se llevará a cabo el 19 de noviembre en el Museo del Perfume de la Ciudad de México. Un evento que estamos organizando entre Eduardo García del Alba del canal My Say Journey y su servidor. Estamos organizando este evento que es el primero en su tipo en América Latina. Va a ser un gran evento. De hecho, no lo estoy diciendo nada más por decirlo, ¿eh? me puse a investigar. No hay evento como este en América Latina enfocado sobre todo a la perfumería nicho. Sí hay eventos de Expo Belleza y, y, y Expo Cuida tu piel y todo eso donde llegan a ver algunos perfumes, algunas fragancias o casas que llegan ahí, sobre todo de índole comercial. Pero este el evento que estamos organizando es principalmente de perfumería nicho. Eh, para, obviamente, si te encuentras en México, pues bueno, estate al pendiente, vamos a estar liberando la información poco a poco. Vienen casas muy, muy interesantes al evento. Por mencionarte algunas, todavía no puedo mencionar algunas por diversas cuestiones, pero te voy a mencionar algunas de las casas que van a estar aquí. Va a estar Zoologist, va a estar Tower, va a estar Daniel Josier. Va a estar Santi Burgas, por mencionar algunas. Vamos a tener aquí marcas exclusivas para que vengas, las conozcas, las pruebes, las disfrutes, las compres. Va a ser una fiesta, una fiesta de la perfumería. Y bueno, están totalmente invitados. 19 de noviembre en el Museo del Perfume de la Ciudad de México. Estaremos eh, dando la información poco a poco conforme se vaya liberando. Pero es un evento que, definitivamente, si eres. Fanático de las fragancias, no te puedes perder. Eso va a ser un eventazo, obviamente, pues ahí estaremos presentes. También, este, van a estar invitados reseñadores. O sea, eso va a ser una fiesta, fiesta, fiesta increíble de eh, fragancias. Así es de que, pues, les voy a estar mandando, voy, voy a estar subiendo información constantemente. Eh, les voy a pedir también de favor que eh, estén también al pendiente de las redes del Museo del Perfume de la Ciudad de México. Voy a poner aquí en los comentarios la información. Eh, les dejo aquí las redes del Museo del Perfume de la Ciudad de México, que, al cual estoy totalmente agradecido. Muchas gracias a toda la gente que se ha portado maravillosa con nosotros del Museo del Perfume de la Ciudad de México. Es, es un evento que realmente, híjole, vale la pena y yo me siento contentísimo. Por este, eh, este, este gran logro que hemos tenido de que pues, nos abran las puertas el Museo del Perfume de la Ciudad de México. Cabe resaltar que todavía no se ha hecho la inauguración oficial del museo. Antes de la pandemia eh, ya se estaba como que pre pero bueno, se vino la pandemia, ya no se pudo inaugurar el, el museo. Ahorita están preparando todo para su gran inauguración. Parece ser que va a ser. A finales del próximo mes, del mes de julio, digo ya mañana es primero de julio, parece ser que a finales de mes va a ser la inauguración oficial de este Santuario de las Fragancias, que quedó espectacular. Allí ustedes van a poder ver fragancias de hace muchísimos, muchísimos años. Tienen una gran colección de fragancias antiguas, y no solamente eso, sino también fragancias modernas. Visualmente es un agasajo, olfativamente también. Es un gran recinto, no podía haber recinto mejor para este gran evento de perfumes aquí en México, del cual nos sentimos muy orgullosos de estar organizando para todos ustedes. No se lo pueden perder, va a ser una gran fiesta. Todo el mundo está invitado. Pero bueno, finalmente <laughs> esa es la gran noticia que les quiero dar. Eh, ya les puse aquí en los comentarios las redes del Museo del Perfume. Síganlos porque va a haber información de este evento, no solamente en mi canal y en otros canales eh, de compañeros reseñadores, sino también en los canales oficiales del MUPE, del Museo del Perfume. Va a estar ahí la información de este gran evento que no te puedes perder. Pero bueno, finalmente estoy muy contento de darles esta noticia. Y como ya lo dije, poco a poco iremos dando más información acerca de todo lo que va a haber en este evento, que no te puedes perder. <laughs> Definitivamente todos están invitados. Eh, Diego Fernando Martínez, saludos hasta Colombia. Joel Franco, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, Matita Costa, saludos hasta Chihuahua. Diego Fernández, Gerardo Rodríguez, saludos. Eduardo González, un abrazo. Alba Rodríguez, saludos hasta Bogotá. Anthony Concepción, saludos hasta Boston, Massachusetts. Ve preparando tu vuelo, vente a Mexen, va a estar de lujo. Abraham Alvarado, saludos hasta Monterrey, Nuevo León, dice: Oye, véndeme tu One Million Parfum. Oye, <laughs> con mucho gusto lo haría. Ricardo Villagómez, saludos. Jorge Villalobos, hola, saludos hasta El Salvador. Roberto Tello, Maximiliano Pelayo, dice aquí. Eduardo González, ¿dónde va a ser el evento? Museo del Perfume de la Ciudad de México, no te lo puedes perder. El Museo del Perfume de la Ciudad de México se encuentra exactamente en el centro histórico. Aquí en, en la Ciudad de México hay una calle que antiguamente le llamaban la calle de los perfumes, que es la calle de Tacuba. Y sobre esa calle eh, está el Museo del Perfume. Está muy céntrico, cerca de la Alameda Central, cerca del Zócalo. Eh, va a ser un agasajo. Aparte, el museo es una casona antigua de la época eh, del, del porfiriato. Es, es, es una cosa deliciosa. Yo les voy a dar más información más adelante, les voy a mostrar fotos del lugar. Ahorita no les puedo subir imágenes del museo porque como todavía no lo inauguran, pues visualmente quedó hermoso y no se pueden liberar esas fotos. Digo, es así como que top secret en lo que hacen la inauguración. Ya una vez que hagan la inauguración oficial del recinto, va a haber fotos en todos lados, entonces también a mí me van a permitir hacerlo. Este, subir fotos, video del lugar, ya hasta que hasta que nos den permiso, ahorita no, no podemos hacerlo. Y entre otras cosas, también es importante resaltar que el 22 de julio de este mes que va a comenzar, vamos a tener la transmisión del programa Noir desde el Museo del, del, del Perfume de la Ciudad de México. Nos autorizaron a hacer la transmisión del programa Noir desde el Museo del Perfume. Eso va a estar delicioso. El 22, viernes 22 de julio. Vamos a transmitir ese programa desde el museo. Va a estar increíble. Muchísimas gracias a todos por su apoyo, porque sin ustedes esto no sería realidad. O sea, todo esto que está sucediendo se lo debemos a ustedes, a nadie más. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han mostrado, eh, tanto a su servidor como a toda la comunidad. Esto es increíble. Realmente eh, hicimos este, este proyecto, este evento, porque no hay nada como eso aquí en México y en América Latina. Eh, hay eventos en Europa, en Estados Unidos, en Asia, pero no hay nada aquí, ¿no? Entonces nosotros lo que dijimos fue, hay que hacerlo nosotros, queremos un evento de talla internacional de perfumería en nuestro país y bueno, va a ser el primero en su tipo. Eh, a lo mejor me voy a adelantar un poco, pero queremos que este evento pues también lo podamos disfrutar. Por el momento eh, aquí en la ciudad de México, pero el proyecto es llevarlo a Guadalajara y Monterrey, por lo menos, y después ya veremos si, si a otras ciudades. Pero bueno, poquito a poquito, vamos con el primer evento, vamos con todo, va a ser un evento fabuloso, no se lo pueden perder definitivamente. Este dice aquí, eh, buenas tardes, dice, ¿qué tal salen los perfumes? De Jafra, fíjate que de Jafra casi no tengo más que el Intense Leather y el 56 y la verdad están muy buenos, tienen muy buena potencia, muy buena duración. Este, Alberto Muñoz, saludos, ¿cómo estás? Alfredo Nieves Ibarra, saludos desde Aguascalientes. Maximiliano Pelayo dice, ojalá algún detalle llegue a Argentina. Pues fíjate que yo definitivamente se los comento desde mi punto de vista. Eh, hay grandes comunidades en toda Latinoamérica, hay grandes fanáticos de las fragancias en Argentina, en Perú, en Chile, en Colombia, en Venezuela, en Costa Rica, en Puerto Rico. Y yo les voy a hacer una, un llamado para que ustedes como comunidad también creen sus, sus propios eventos. Creo que eso está maravilloso. Eh, actual la, la comunidad Argentina tienen maravillosos comunicadores reseñadores que pueden organizar un evento como este el que estamos organizando en México yo creo que no se li, si nosotros lo podemos hacer si en, si en Europa lo pueden hacer si en Estados Unidos lo pueden hacer si en Asia lo pueden hacer ustedes también lo pueden hacer desde, desde sus lugares de origen Sería maravilloso ir a un evento de perfumes en Colombia en chile en Argentina en Uruguay en Paraguay, Solo es cosa de que ustedes como comunidad se organicen y lo hagan. No es imposible, no es fácil tampoco, déjenme decírselos de ahora por experiencia, pero definitivamente se puede hacer. Y si ustedes en sus, en sus países se organizan y, y hacen un evento como este de perfumes para ustedes, para su comunidad, eso estaría de lujo. Sin embargo, mientras lo hacen, pues te están invitados aquí a México también a que lo hagan, estaría de lujo. Este dice aquí Rafael Santana Calderón compré un Bulgari Man. Eh, pues la verdad lo que te puedo decir de Bulgari es que es una gran fragancia. Bulgari Man in Black tenemos notas de ron, tenemos cuero, tenemos pimienta, eh, un toque de canela, eh, un toquecito también de cardamomo. Es una verdadera belleza, sobre todo para este invierno, otoño-invierno es una gran fragancia. Juan Ibarra, saludos, dice. No sabes si huele chido el perfume a Mansa Guapa. <laughs> es así, no sé cuál es. Luis Irieta dice: saludos cordiales desde Miami, Florida. Un abrazo, muchísimas gracias a ti. Y bueno, también quiero anunciarles que a partir de esta semana voy a transmitir en YouTube y en Facebook, martes y jueves a las 7 de la noche, tiempo del centro de México. Voy a estar aquí una hora con ustedes de 7 a 8 acompañándolos, platicando de lo que más nos interesa, que son las fragancias. A propósito de platicar de fragancias, híjole, les voy a mostrar a mi nuevo amor, <laughs> que es el eh, Platinum de Paco Rabán, el Invictus Platinum. Híjole, me encantó esta cosa. La verdad es que huele cañón, cañón, me encantó. Y sabes qué es lo mejor de esto? El secado. Tenemos una nota de ciprés verde, amaderada, deliciosa. Esto, 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 híjole. No huele igual al Invictus, al, al primer Invictus, para nada. O sea, huele totalmente diferente. Aquí tenemos unas notas afrutadas. Eh, ten, tenemos lavanda, tenemos vainilla. Pero esa parte del ciprés, híjole, está, está de lujo. Me encantó esta fragancia. Uf, es una verdadera belleza. prueben, no me crean, vayan al centro comercial, pruébenla. La verdad, a veces con este tipo de fragancias como Invictus, como que ya estamos hiscados, ya no queremos oler. Vayan a su centro comercial, dense la oportunidad de oler esto. La verdad es que el aroma es delicioso. Me encantó, me encantó, sobre todo esa nota de ciprés. Verde que tiene ahí está de lujo, se les recomiendo ampliamente. Jorge Dávila, saludos hasta Puerto Rico. Alex José Marriaga, saludos, dice aquí desde Colombia, uso Versace Flame de lo mejor. Uy, uh, sí, Versace Flame, Eros Flame es para mí el más versátil, eh, es el más cítrico. Tenemos ahí eh, bergamota, tenemos pimienta. Ya no tenemos una nota tan dulce como en los otros ceros. Eso es lo que más me gusta. Siento que es el más versátil de toda la línea y el que más me gusta de manera personal. este Dice aquí, Carlos Valle, ¿algún perfume nicho similar a Dior Homme Colón? Pues te lo debo, bueno, No he probado ningún nicho que, que huela parecido. Debe de haber, pero la verdad no lo sé. Eh, dice aquí, eh, dice Luis Lescano, ¿con cuál te quedas, Sauvage, de P o Loeb7 Cobalt? Me quedo con el EV7 Cobalt, sobre todo porque lo siento más Yo creo que como ya estoy muy familiarizado con el ADN de Sobash, no es que no me guste, me encanta, pero el EV7 tiene una evolución muy rica que disfruto bastante. Entonces, yo creo que si tuviera que escoger entre los dos y tuviera yo que salir a lo mejor a una cita o algo y tuviera las dos opciones, yo me iba con el EV7 sin duda alguna, el Cobalt este, dice Noé Vargas, saludos, dice: eh, He visto que tienes reseña de Om 033 Noir y Vibre, ¿para cuando el clásico morado? Fíjate que Noé, que se lo <laughs> ya lo tengo, pero sí, eh, no sé, se me ha ido de la agenda hacer el, la reseña del, del morado. Prometo que lo voy a hacer. Saludos hasta Puebla, un abrazo, dice aquí. Este. Sebastián dice aquí: eh, tengo mmm, MB Legend Spirit, Amon ah, Blanc Legend Spirit, Rasasi de Jaguas. ¿Es redundante? No, la verdad es que no. O sea, sí son similares, pero no al grado de ser redundantes. No lo creo. Eh, Cristian Yanes dice: saludos desde Acapulco, Guerrero. ¿Algún na Natura que me, que me recomiendes? No hay mucho presupuesto. Fíjate que ahorita el Natura que ando disfrutando bastante. Híjole, ¿dónde no lo tengo? Ay, no sé dónde, dónde, creo que ya se me. Creo que no lo tengo aquí. El último, el Mirra, está delicioso, te lo recomiendo ampliamente. Marcos Cortés, saludos hasta Indiana, ya se te extrañaba. Sí, hombre, eh, definitivamente eh, digo, ahorita tengo aquí a, a todos mis amigos de, de YouTube en, en ambas plataformas. Como ya lo había mencionado en un principio, usualmente transmitía siempre en Facebook. Tenía yo transmisiones lunes, miércoles y viernes. Ahorita, por, por cuestiones de trabajo y compromisos que tengo, nada más voy a transmitir martes y jueves, pero esta vez ya voy a transmitir en ambas plataformas, tanto en YouTube como en Facebook. Aquí nos estaremos viendo martes y jueves de 7 a 8 de la noche, con mucho gusto para platicar con ustedes. Este, Luigi me dice, ¿para cuándo la reseña de los Cuba París? Fíjate que esa es una gran deuda que tengo reseñar esa casa y <laughs> créanme que material de Cuba no me falta, lo que me falta es tiempo, pero sí, me voy a organizar para hacerlo porque es una demanda, una petición que ustedes han tenido y con mucho gusto estaré hablando al respecto. Eh, dice aquí Alan Rodríguez, ¿qué perfumes juveniles sexy me recomiendas? Pues fíjate, los estrenos que acaban de salir sexys juveniles, sin duda son estos dos. Te los recomiendo ampliamente. El One Million Elixir está increíble. Tenemos una nota de manzana con rosas y vainilla. Este es mega dulce, es muy dulce. Este es ligeramente dulce, este no está tan dulce. Este sí es súper dulce. Este, con este te da diabetes, nomás de olerlo, pero el aroma es maravilloso. Y este es más, más llevadero, no es un dulce tan pesado. Si a la persona o al joven pregúntale si le gustan las fragancias dulces, esto lo va a amar. Si no le gustan tan dulces y más frescas, esto es definitivamente lo más rico que hay ahorita. Por cierto, fíjense que no he hecho reseña de esta fragancia, que es Aqua de Gio o de Parfum. Aún no la reseño, no he hecho la reseña oficial, pero ya, bueno, sí la he estado usando, honestamente, porque pues hay que usarlas, ¿verdad? <laughs> y, híjole, sí anda bien floja en duración. La verdad es que eh, quedó a deber en la duración. El aroma es muy, muy similar al tradicional, aqua de yo. Eh, por aquí tengo mi, mi aqua de yo. Que la verdad, digo, ya tengo aquí tantos perfumes que luego ya no sé ni dónde los dejo. Pero, ay, ¿dónde quedó mi aqua de yo tradicional? Mm, bueno, creo que no lo tengo en la mano. Pero el aroma es muy, muy similar al tradicional. Solamente que este, el Lo de Perfume, eh, tiene muy marcada la nota de almizcle al final. Eso lo hace muy rico, el, el almizcle que tiene al final, pero, híjole, en duración sí me quedó de ver. La última vez que lo testé, me lo tuve, prácticamente me tuve que bañar en él. Me puse, no les miento, alrededor de 20 sprayazos de esto, o más quizá, casi los mismos que me puse del croxato, <laughs> pero me tuve que bañar en él, o sea, literalmente para que aguantara, para que amasizara Y eso no me gusta tanto porque. Digo, lo podemos hacer, podemos sobresprayar para que una fragancia nos dure más, pero digo, por lo que cuesta, porque no es una fragancia económica, la verdad es que debería tener más punch. Y eso sí me, me disolucionó un poco, no tanto en el aroma, porque de por sí el, el, el agua de Gio tradicional me gusta mucho, es una fragancia que disfruto. Pero, híjole, salió muy flojo. Y para hacer uno de parfum, eso sí, no, no, no me gusta eso. Este Luis Enrique Padilla dice: Véndeme el Guay Intense. Sí, hombre, la verdad qué pena, Luis. Eh, porque yo pregunté y sí lo tenían disponible. Digo, no sé qué, qué habrá pasado ahí, pero ojalá te pudiera vender el mío, pero pues la verdad es que lo amo. <laughs> este, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Igual y te puedo mandar un decant para que lo pruebes. Este, Gobors, Go Gabor, saludos hasta Mérida, un abrazo. Dice Luis Ireta, Chanel Egoísta, ¿para qué? Fíjate que el, el Egoísta Platinum yo lo veo muy versátil. Bueno, excepto calor extremo, puede ser nocturno en primavera, en verano, y diurno en otoño invierno. Este, Gresel Izquierdo, ¿cuántas fragancias tienes en tu colección? No las he contado. La última vez que hice un conteo estaba cerquita de las 400. La verdad es que estoy enfermo, pero, <laughs> pero bueno. Antonio, dije, Alur Om edición blanche. Ah, es de los que más me gustan. Se los recomiendo mucho. Ahí tenemos notas de limón, tenemos almizcle, tenemos vainilla. De hecho, aquí lo tengo, lo tengo a la mano. Fíjense que si viven o están en un lugar muy caluroso, esto, esto es una verdadera ricura. Me encanta, me encanta. Eh, dicen que huele como a pay de limón. Yo estoy parcialmente de acuerdo. El, el, lo único en lo que no estoy tan de acuerdo es que sí huele como a un pay de limón, pero el pay de limón es muy dulce, extremadamente dulce, al menos los que yo he probado, y este no es tan dulce. O sea, este, aquí tenemos un, una fragancia Uah, qué ricura. <laughs> huele delicioso. Y sí tenemos el limón, tenemos la vainilla, tenemos el almizcle. Pero no es un dulce así mega, mega, mega dulce que digas, ay, me va a dar diabetes. No, es un dulce muy ligero para el calor. Es de lo más rico y de lo más elegante. Esto es súper elegante para el calor. Se lo recomiendo ampliamente. Sean Romo me dice, hola Isra ¿alguna fragancia con la nota de rosa que predomine, que no sea Toy Boy de Mosquino? Sí, aquí lo tengo. Dame un segundo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿dónde estás? Perfume, perfume de rosas, acá está. ¿Quieres un perfume de rosas que no sea toivo de mosquino? Entonces te voy a recomendar este de la casa de Burberry, Burberry Brit. Bueno, acá está su letrerito, Burberry Brit. For him, esto son rosas. Una rosa masculina, porque también tenemos algunas especias y tenemos maderas. Vamos a darle aquí tantito el gatillo. Uf, aquí es una rosa tal cual. Ahora te voy a decir algo. El mosquino se huele muy masculino. Este, ¿no? Este sí lo siento muy unisex. Es una rosa atalcada, apolvada. Sí existen, sí están las maderas presentes, pero sí lo veo muy unisex. O sea, este. este... Perfume, si sí necesitas, ahora sí que vestirlo así con mucha seguridad de que vas a andar oliendo a flores y sobre todo a rosas, porque sí huele mucho a rosas, nada más que bueno, está más, está más leve, también tenemos un toque dulce de abatonca es una buena fragancia, a mí me gusta sobre todo para otoño, invierno, pero bueno, aquí está el, la fragancia con nota de rosas que me pediste, eh, Rubén Dual, buenas noches, saludos hasta España, un abrazo hasta la madre patria. Cuídate mucho. Nicolás Varela, saludos hasta Chile. Para ti, ¿cuál es el, el mejor perfume de Natura que pudieras recomendar? Fíjate que el mejor que he probado, no tengo ahorita la botella, no sé dónde la dejé. Yo aquí ando buscando. No sé dónde dejé la botella, pero tengo aquí la caja. Nada más que la voy a cerrar para poderla acomodar mejor. Es este, que es el Essential Mirra. Es una belleza. Es. Una cosa deliciosa. Y es que no sé dónde la puse. De hecho, estuve trabajando con ella hace rato, pero no sé dónde, dónde dejé mi botella. Eh, a lo mejor la dejé ahí arriba. Pero bueno, lo que tiene esta fragancia es que con, conjugamos muchas notas. Tenemos ciruela, tenemos mirra, tenemos incienso, tenemos eh, cardamomo, tenemos también eh, maderas y este... No está declarada la nota de Wood como tal, yo sí siento que tiene por ahí una embarrada de Wood muy rico, de hecho mencioné yo en el video que hice, porque de ese sí ya hice reseña, que me recuerda a dos fragancias de Tom Ford, en este caso Wood Wood y a Tabaco Vanil. En la parte maderosa de Oud Wood Wood, esa, esa es la parte que me recuerda esta fragancia. Y de tabaco vanil, lo que me recuerda es el dulzor que contiene tabaco vanil. Entonces, es como, es como un Wood Wood endulzado con el dulce de tabaco vanil. Aparte, también esta fragancia de Natura contiene tabaco, pero muy, muy ligero. Entonces, hasta ahorita siento yo que es lo mejor que he probado después del Esencial Natura, Wood de Natura. Está muy bueno también este, dice aquí Daniel Abraham ¿qué opinas de Aqua de Gio Profondo Lights? Fíjate que ese flanker no lo he probado, te soy honesto no me llamó mucho la atención probarlo, pero no estaría mal darle chance ahora que vaya yo allá por el centro comercial a darme una vuelta este, dice aquí eh, Javier un perfume que me recomienda es algo muy parecido a Stronger With You pues fíjate que un Stronger With You económico sería porque es muy 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 parecido el Azzaro The Most Wanted. Esta fragancia se parece bastante al Stronger With You. Tenemos cardamomo, tenemos maderas y tenemos un montón de ámbar. La verdad la primera vez que lo olí hasta creí que era un clon de Stronger With You, entonces y obviamente Azzaro es más económico que Armani, ¿no? Entonces, digo, creo que esto esta sería una muy buena alternativa este, Vamos a seguir aquí leyendo. Gael Medina, saludos, un abrazo. Cristian Janes, te me fuiste, saludos. ¿Algún perfume con notas de café? Hace ya unas décadas tuve. Sí, bueno, hay varios. Eh, nota de café. Aquí tengo uno que es el Polo Black de Rab Laurin. Aquí tenemos Mango tenemos café tenemos sándalo tenemos pimienta y canela es una fragancia deliciosa ah, tenemos aquí un café tostado riquísimo este y también el, no sé si lo tengo en la mano aquí está el Halloween X también aquí tenemos café tostado tenemos cuero tenemos whisky este es más dulce que el que el Polo Black entonces eh, si quieres algo dulce son este, si no te gusta tan dulce entonces este, y ambos digo son riquísimos, sobre todo si lo que buscas son cumplidos de las señoritas, estas dos bellezas hacen esa chamba. Eh, dice aquí Maximiliano Pelayo, ¿cuál es el mejor de la Yucawan para vos en cuanto a aroma duración? Fíjate que de la, de la línea de la Yucawan a mí el que más me gusta de manera personal es el Tabaco Blaze. Eh, tenemos ahí una combinación de este acorde de cuero que caracteriza la línea de la yucaguam, que para mí es de los mejores que he olido, pero el Tabaco Blaze lo que integra es una nota de durazno o melocotón, el cual hace una sinergia muy, muy, muy sabrosa eh, con el cuero y me encanta, o sea, para mí de los tres no es que sea el mejor, digo, porque más bien son diferentes. Pero el que me gusta más es el tabaco Blaze. Esa combinación de melocotón con cuero es una cosa exquisita, deliciosa, que bueno, este, <laughs> me encanta. Oscar Cisneros, ¿profundo o profumo? Me quedo con profumo, aunque me gusta el profundo, pero si me das a escoger y tengo que escoger uno de los dos, me quedo con profumo. Esa nota de incienso ahumado me encanta. Jesus Azul dice: Toda la vida me ha gustado el egoísta de Chanel. Es que es buenísimo y es un clasicazo. Este dice Rodolfo Carson ¿cómo cuidas tus perfumes si tienen una vigencia de meses a partir del primer spray? Fíjate Rodolfo que ese es un tema eh, un poco eh, cómo podría yo decir un poco claro no podemos fijar tiempos exactos para las fragancias es cierto que tienen fecha de caducidad pero si te soy honesto yo siento que lo tienen más bien por cuestiones de regulación o sea que eh, las, las leyes obligan a los fabricantes a ponerles una fecha de caducidad, sin embargo, la fecha de caducidad que viene impresa no siempre pues, es la real, ¿no? Eh, y es difícil contestar esa pregunta porque con el paso de los años han cambiado las regulaciones acerca de los ingredientes de las fragancias, hay nuevos ingredientes, eh, hay notas sintéticas y notas artificiales, que aquí quiero hacer una aclaración de cuál es la diferencia entre una nota sintética y una nota artificial. La nota sintética se crea a partir de una nota natural que ya existe en la naturaleza. Por ejemplo, el famoso Ambroxan es una nota sintética porque está tratando de re replicar el aroma del ámbar gris, es una nota sintética. Pero si tenemos una nota artificial, la nota artificial son notas que se crearon que no tienen un precedente en la naturaleza. Es un aroma que no existe en la naturaleza y que se inventó. Eso es, es una nota artificial. Las notas artificiales son de reciente creación. Estamos hablando de más o menos de los noventas para acá. Entonces, la incorporación de estas notas artificiales a las fragancias eh, nos dan un nuevo paradoja, una, una, abren una nueva paradoja acerca de la duración. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuánto va a durar una fragancia con notas artificiales. ¿Por qué? Porque no ha habido antes, nunca habían existido. Entonces, eh, es muy escabroso ese tema de la, de la duración y de la, de la vigencia de las fragancias. Yo tengo fragancias de hace 20 años y están prácticamente como nuevas. Obviamente, puede que hayan tenido ahí alguna voración, una variación en su composición química, supongo pero eh, siguen siendo usables, están buenas, todavía las uso y tengo fragancias que se me han echado a perder a los cinco años, más o menos un periodo eh, como de cinco años. Entonces, no hay así una fecha que yo te diga, eh, este perfume te va a durar cuatro años con seis meses. Pues la verdad es que no, no hay una fecha. Sí es importante cuidarlos, pero déjame decirte que con todo y los máximos cuidados, Sí, se me han echado a perder fragancias, se me han avinagrado Entonces, digo, <laughs> eh, es un poco difícil responder. Yo creo que más bien es un volado, ¿no? A ver cuál te dura, a ver cuál no, porque no podría darles una fecha concreta de caducidad a las fragancias. Y siento que los fabricantes se la ponen como requisito, ¿no? O sea, eh, como requisito, tu producto debe de venir fechado y debe traer... Este, fecha de, de caducidad. Es un requisito, pero de ahí a que sea la fecha exacta, pues la verdad es que en la práctica y en la experiencia nos ha demostrado que no, que no es cierto. Pero bueno, ya ya creo que me extendí con ese tema. <laughs> este, Oscar Cisneros, dice, recomiendas hoy en día profumo para alguien de 18 y si ya ha sido reformulado. Mira, Oscar, hasta donde sé, parece ser que ya fue reformulado. No me consta porque la botella que tengo... Eh, duran buen y creo que es como del 2015 o algo así, o antes, no recuerdo muy bien, eh, pero dicen, muchas personas dicen que ya fue reformulado y que no dura, no me consta, pero, pero, pero pues ese es el asunto. Ahora, para alguien de 18 años, recuerda que las fragancias realmente no tienen edad, o sea, tú pruébala, te gusta, te sientes a gusto contigo mismo, te sientes cómodo utilizándola, dale. Dale con todo. Eso es lo más importante. Recuerda que tanto con las fragancias como con la ropa, como en la vida, lo importante es la actitud, no tanto lo, lo que traes encima. Entonces, pruébala, te gusta, dale con todo, te sientes cómodo, te sientes... El chiste de una fragancia es que te la pongas y que salgas y que digas, uta, voy a conquistar el mundo, vengo oliendo espectacular, aquí nadie me va a meter el pie, voy a triunfar, voy a hacer lo que... O sea, si la fragancia que te pones te produce eso, esa es la fragancia ideal que necesitas, no hay más no hay más este, dice aquí, Isra, ¿qué perfumes traen notas sintéticas? bueno, pues es que ya muchos muchos perfumes de hoy en día, de hecho sería extraño que ningún perfume la tuviera, las notas sintéticas ya lo dije, son notas que ya existen en la naturaleza y que las replicaron para este y bueno, en parte es, es muy bueno porque estás protegiendo a la naturaleza Digo, por ejemplo, la nota de oud que tanto nos gusta a muchos, el, el árbol, la, la aquilera, que es el árbol del que viene esta resina de oud, del que se producen los perfumes, está en peligro de extinción. Entonces, si no existieran estas notas sintéticas de oud, pues nos estamos acabando los árboles de oud, ¿no? Entonces, qué maravilla que ya existan estas notas sintéticas para proteger a la naturaleza. Entonces, es maravilloso y muchísimas fragancias. De hecho... Si ves en las notas de los perfumes, todo lo que es Ambroxan, ISOE Super y otro tipo, son notas sintéticas, ¿no? Entonces, ¿cuáles? La verdad no sabría decirte, porque más bien te diría que sería extraño que alguno no tuviera. En la actualidad, todas las fragancias tienen notas sintéticas, ninguna se escapa. Eso te lo puedo asegurar y te lo puedo firmar donde quieras. Este dice aquí vamos a seguir con los. Con los saludos, dice aquí Marcos Cortés, me regalaron O de Colón Imperial de Guerlain. ¿Qué opinas? Pues opino que eres un gran afortunado porque esa es una de las primeras colonias que existieron y el aroma es sensacional. <laughs> Muchas felicidades, disfrútala. Creo que fue un gran regalo quien te la haya regalado. Quiero creer que sabe de perfumes. No creo que alguien regale esa fragancia, sino más, o por lo menos investigó antes de regalártela. Y eso es de agradecerse. Este dice aquí Rodrigo Cárdenas ¿qué tal está Sans Merci? Uf no hombre Sans Merci es una fragancia que yo la recomendaría totalmente a ciegas déjame ver si la tengo por aquí porque a veces creo que aquí ah sí mira aquí está para quien no la conozca Sans Merci es una fragancia de la casa de Givenchy y es de su colección privada. El aroma es exquisito. Aquí tenemos uno de los mejores vetivers que yo he olido en mi vida. Es un vetiver oscuro, profundo, algo quemado. Tenemos un toque dulce ahí. Que yo percibo un dulce no de vainilla, no de batonca, no de ámbar. Sino es un dulce resinoso. Quizás sea benjui. Pero el aroma es espectacular. Sans Merci. Para los que no sabemos francés y me incluyo, sans merci significa sin piedad. Así se llama esta fragancia en español, sin piedad. Y la verdad es que no tiene piedad, más bien no tiene madre esta fragancia. Aquí fuerte al gatillo, aquí tantito. Oh, no manches, esta es de esas que te causan un, este, ¿cómo se dice? Un este orgasmo olfativo, definitivamente, sin duda alguna, sans merci de la colección privada de Givenchy. Wow, eh, recom recomendaría comprar las ciegas, sí, la verdad es que no es nada difícil de llevar, el aroma es delicioso, cumplidos por parte de las damas, esto, 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 híjole, definitivamente, ya me dieron mis primeros cumplidos con sans merci, está buenísima, este, dice aquí, Uriel, si quiere una nota de cannabis, fúmese un porro de marihuana, <laughs> bueno, es que eh, hay de cannabis a cannabis, Isis Ramírez, Isra, tu mejor perfume árabe para verano. Híjole, para el verano, ¿cuál será? Pues sin duda, aquí lo tengo a la mano. El famosísimo Jaguas de Rasasi, Este me encanta. Es un este, Invictus con esteroides. Y no huele totalmente Invictus. Tiene por ahí otras cositas más. Sí, se parece, digo, no, no puedo decir que no. Pero tiene otras cositas que hacen que desarrolle diferente y me encanta. Y aparte es súper duradero. Esta cosa es de las que, si no te bañas, pues no se te quita hasta que te bañes. Súper, súper rico. Eh, dice aquí Esteban Garay, dice: siempre veo tus videos desde Paraguay. Eh, ¿A dónde te me fuiste? Se me movieron los los este, ¿cómo se llama? Los comentarios, les agradezco a toda la gente que está escribiendo. La verdad es que son un montón de comentarios, pero bueno, estoy tratando de captarlos. Estaba yo leyendo un comentario y me, me, me dejó a la mitad. Se, se movieron, pero bueno, vamos a seguir aquí. Este Harim Escalona, ¿qué opinas de Dua Fragrances, la inspiración de Moss Cavalier? Fíjate que no no la he probado esa inspiración y bueno las fragancias de Dua creo que han demostrado que son de muchísima calidad las recomiendo yo lo que he probado está buenísimo muchas veces he probado fragancias de Dua pero no he tenido la oportunidad de oler la fragancia en la que está inspirada eso sí también lo tengo que decir pero al menos yo lo que he olido es fantástico creo que tienen una muy buena relación precio calidad aunque algunas luego, como que sí se pasan ahí de precio, y a veces el precio, como que se acerca un poquito al original. Entonces, pues bueno, eh, ahora sí que es el dinero de cada quien, y, y creo que sí valen la pena, la verdad. Este, Isra, ¿me puedes recomendar algún aroma similar al Baccarat Rouge 540? Me pregunta Manuel Villanueva. Uh, le pues hay un montón de perfumes que huelen como ese. Mal. El que más me gusta y se parece un montón, un montón, yo la verdad no sé cómo le hicieron, es este perfume de la casa de Sara, que se llama Night Por Om 5. Bueno, es que no sé, cómo que no lo enfoca bien la cámara ahí. Vamos a alejarlo tantito, a ver si se enfoca mejor. Bueno, ya aquí te lo leo. Night for Om 5 es, una, es la de la botellita roja. Eh, se parece al... Fahrenheit de Dior, <laughs> la botella y el color, pero no, no es Fahrenheit. Este para mí es el clon que se acerca más a Baccarat Rouge, definitivamente. Es un aroma delicioso, de bombones quemados. El azafrán está exquisito, el ámbar, aquí esta cosa. Hicieron un gran trabajo en Sara. Eh, digo, yo no sé si tengan ahí una nariz. Pirateadora. Pero la verdad es que está muy bueno. Ernesto González, saludos. Dice: ¿Pudieras comentar algo de la línea Parfums de Marley París? Fíjate, Ernesto González, que desgraciadamente no tengo nada de Parfums de Marley en mi colección. Eh, yo comencé este proyecto y hasta ahorita hemos seguido en la línea de fragancias comerciales. Tengo uno que otro nicho, no te lo voy a negar, pero eh, Parfums de Marley no tengo ninguno. Y no porque no quiera, la verdad es que. Digo, lo, sí los he olido y están fantásticos, pero híjole, la barrera de, del dinero a veces me detiene, sobre todo porque el área en el que yo me enfoco, y te lo digo de manera honesta, eh, pues es el área comercial. Entonces, eh, quizá algún día ya empiece como que a dar la vuelta al mundo nicho, pero creo que ahorita en estos momentos hay gente que lo está haciendo muy bien en el, en el área del nicho, como por ejemplo... Eh, mi gran amigo Eduardo García del Alba de My City Journey, creo que él es la referencia eh, en, en habla hispana de los nichos. Entonces, este y bueno, pues ahora sí que me gustaría entrar en ese en esa área, pero por el momento me, me gusta mucho también a mí la perfumería comercial, por eso estoy aquí. Pero bueno, cuando pueda y tenga yo este el tiempo y los recursos para meterme en la perfumería nicho, con mucho gusto lo haré. Y a lo mejor voy a cambalachear, ¿no? Este nicho comercial, porque la verdad me gusta mucho también la perfumería comercial. Este dice aquí, ya probaste la marca Cremo, hace inspiraciones. No, la verdad, no, el Da Vinci no lo he hecho, pero bueno, ojalá. Dice aquí Carlos Javier Valenzuela, saludos. ¿y ¿Algún lanzamiento para hombre de Dior en este año, aparte del Sport? Fíjate que todavía no no nos han dado ninguna noticia, pero ahorita que lo mencionas <coughs> parece ser, no me crean, <laughs> pero ya vienen más flankers de Sauvage. Uy. por ahí como que se anda filtrando algo, este ya tenemos el lo de Toilet, el lo de Parfum, el Parfum, el Elixir y por ahí parece ser que va a haber otro Sobash. Sobre todo ahorita con este asunto de Johnny Depp, algo por ahí se está cocinando. Ya me pasaron el chisme. Pero este, no hay nada oficial todavía. Eh, yo me imagino, quiero pensar que va a ser así como un Sobash Colón, quizá, o un Sobash Ud. <laughs> Son capaces. Pero bueno, ya, ya esperaremos. Pero de que algo se está cocinando con Sobash. Eso se los puedo asegurar. Este Miguel Ángel Gallardo, ¿cuál fue? De Primera Perfumes me recomendarías adquirir. Fíjate que de Primera Perfumes yo ahí te recomendaría English Blazer. Es un cuero exquisito con manzana. No tengo la botella, tengo un decant que me pasó ahí mi compadre Omar Vaqueiro, pero este está buenísimo. Ese, es, ese te lo recomiendo a ojos cerrados, está muy bueno. Este, dice aquí: Víctor Hugo, ¿qué opinas de Carlo Corinto 1? Ay, te voy a decir la verdad, Víctor Hugo, está bueno, está, está rico, me gustó bastante. De hecho, fui a la tienda a comprarlo y fui exclusivamente a comprarlo y Carlo Corinto uno porque quería hacer la reseña. Dije, o sea, me llamó la atención. Aparte, la verdad está económico a, a, a comparación con otras fragancias de diseñador y lo vi y dije, voy a la tienda y lo voy a comprar. Ahí voy, ¿no? Entonces. Llego a la tienda, pregunto, oye, Carlos Corinto, número uno, y me dijeron, ¿qué crees? Acabamos de vender la última pieza, se está vendiendo muchísimo, está muy bueno. Pues me desilusioné, y luego me dijeron, pero tenemos un tester por si lo quieres probar, y ya ves, ¿no? Y dije, ah, pues eso estaría padre, déjenme probarlo. Entonces, me ponen en la piel el Carlos Corinto 1, lo huelo, y digo, charros. Qué bueno que no tenían y qué bueno que no lo compré. No porque sea malo, ojo, eh? o sea, el aroma es delicioso, pero en cuanto lo li, dije, esto huele a esto. Y aquí lo tengo, aquí tengo el perfume. De hecho, por eso no lo compré, porque dije, si lo compro, voy a tener dos botellas con el mismo aroma y pues no está padre. Al menos eso no me gusta. Creo que de la única fragancia que tengo muchas botellas, bueno, no muchas, tengo como seis que comparten el aroma y el ADN. Pues es mi Aventus y sus clones que tengo. Pero de ahí yo ya no quiero repetir otra fragancia con el mismo aroma. Entonces, digo, no sé, a lo mejor estoy loco y no huelen ni parecido, no me crean, vayan al centro comercial, hagan el experimento, huelan esto y luego huelan Carlo Corinto 1 y me platican. <laughs> o sea, la verdad es que lo leí y dije, huele igual que la patineta, fue mi... Fue mi primer pensamiento, dije no lo voy a comprar porque este, no voy a tener dos fragancias que huelen igual. Pero no me crean, vayan al centro comercial, pruébenlas, pruébenlas y ahí me platican. Y aparte te voy a decir algo, o sea, el aroma es delicioso, a mí me encanta, me encanta esta fragancia. Está deliciosa, está muy rica, igual que el Carlo Corinto 1, pero sí se me hizo redundante comprarla. Entonces ya no lo compré y pues ya no voy a hacer la reseña. Porque lo único que tendría yo que decir de esa fragancia, pues es que huele igual a la patineta al 212 Heroes. Entonces, este, eso sí, si nos vamos a la cuestión del precio, pues es más barato el Carlo Corinto. Entonces, pruébalo si te gusta, adelante, ¿eh? porque el aroma es fantástico, me encanta. Pero bueno, ya expliqué el motivo por el cual no la compré y pues no, no creo que haga yo la reseña al respecto. Este, dice aquí Juan, Navá. Eh, de saludos desde Jalapa, ¿cuál es tu opinión de Anteus de Chanel? Pienso que es un gran clásico, súper masculino, ya súper eh, reformulado, y no, más bien la reformulación de Anteus fue más por necesidad que por otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando salió Anteus con contenía una, este, una, nota de, una nota de animal, en este caso de la civeta, tenía la nota de civeta, extraída del animal, o sea, para fabricar anteus de Chanel sí tenían que matar al animal literal. Entonces eh, con las nuevas regulaciones, bueno no nuevas, ya tienen un buen rato, en, por ahí de los años ochentas fueron las regulaciones donde ya se prohibió el uso de eh, materiales animales en, no solamente en la perfumería sino en la cosmética en general y en otras áreas de la industria. Entonces sustituyeron esta nota de civeta por una nota, eh, es, este, ¿cómo se dice? sintética, cibeta sintética, y aunque sigue manteniendo el, la misma vibra del aroma de la cibeta, ya no tiene el mismo punch y el mismo poder que solía tener la cibeta natural. Entonces, él sigue manteniendo ese aroma súper masculino, súper eh, imponente, pero ya no es lo que solía ser por este, estas regulaciones, ¿no? Entonces, y qué bueno, digo, pues hay que proteger a los animalitos, entonces... Eh, ¿Sigue siendo buena? Por supuesto que sí. Úsala, si te gusta, tú dale, no te detengas. Rafael Calvillo dice: Amigo, ya que estás en eso de los perfumes árabes, te recomiendo tequila Ut, súper bueno. Sí, Rafael, fíjate que ya, este, ya ando ahí este, consiguiéndolos. De hecho, creo que son tres, creo que me van a mandar los tres, entonces ya estaremos ahí checando. Creo que uno de ellos es un clon de Aventus también, uno más a la colección de Aventus. Este, pero sí, 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 en eso ando. Este Jorge Salazar, saludos. Para ti, ¿cuál es el mejor flanker de la nuit del OM? Híjole, para mí no hay mejor flanker de la nuit del Hom. Para mí el mejor es la nuit del Hom, así tal cual. Es, tiene buenos flankers, pero para mí el mejor es el original, sin duda alguna. Este, dice aquí, Emanuel Pérez, me atreví a comprar Hom, emocioné. EDP de Natura y es muy bueno dicen que se parece a Santal 33 pero como no lo conozco, a mí me pareció excelente fragancia, Muchi muchísimas gracias por, por platicarnos Emanuel, vamos a hacer lo posible por, ahora sí que por conseguirlo te agradezco mucho, eh, dice aquí, el Da Vinci ¿por qué muchos perfumes árabes tienen? bueno, la razón principal es porque para empezar es una nota oriental de, de aquellos lares, entonces es un ingrediente al que ellos están acostumbrados. Recordemos que si dividimos el mundo en, en áreas geográficas, en, occiden, en oriente y en occidente, pues existen muchas diferentes costumbres, diferentes alimentos, diferentes fragancias. Entonces, eh, pues obviamente ahí es una nota muy común en esa zona del planeta. Fíjate que la perfumería asiática, o sea, lo, lo que son ahí los coreanos, los japoneses, los tailandeses. Ellos no usan mucha, mucho, muchas fragancias. Su, su misma cultura no está muy arraigada hacia el lado de los aromas. Ellos más bien utilizan aromas ambientales más que personales. De hecho, utilizan muy pocas personas en Asia, utilizan fragancia. Y, este, y si utilizan, es, debe de ser algo así súper sutil, súper ligero, cero invasivo, pero bueno, ya es una cuestión cultural. Entonces, cada parte del mundo tiene así como que que sus, 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 sus notas, ¿no? Entonces, por eso digo, allá pues, es lo que más gusta. Eh, Fernando Alonso Cabrera dice, en cuestión de últimos descontinuados, ¿cuál preferirías y por qué entre el Ideal Sport de Garland o Givenchy Gentleman Colón? De esos dos, yo me quedo con el Givenchy, sin duda alguna, porque, este, híjole, como ambos son muy frescos. Me refresca mucho la nota de zanahoria que contiene el gentleman y, y creo que y el almizcle que contiene me encanta. Entonces, digo, no es que el otro sea malo, también me gusta esa nota de Neroli combinado con la almendra, es fantástica, pero este, ya en cuestión de frescura siento más fresco el gentleman y me quedo con ese. Eh, seguimos aquí saludando a Thomas Anderson. ¿Cómo determinas que una fragancia está caducada o echada a perder? Fíjate que eso se siente de inmediato. Eh. El, te sale un, un, por eso se dice que se avinagran, porque es como si estuvieras oliendo vinagre así tal cual, o se sientes el golpe en la nariz y cuando le esprayas ese, ese, ese vinagre sale, o sea, y sale combinado con el aroma de la fragancia, es un aroma muy desagradable este, cuando ya se avinagra una fragancia, de hecho es, no se tolera, de hecho no es nada agradable y pues de inmediato te das cuenta que ya, ya valió. <laughs> Este seguimos aquí saludando Marcos Cortés. Dice: Me regalaron O de Colonia Imperial de gerlán ¿Qué opinas? Ah, bueno, esto ya lo habíamos platicado. Eh, Oscar dice: Barara King o de Parfum Spray. Este dura lo que comentaste y huele fabuloso. Sí, es, es muy bueno. El Barara King es muy duradero. Eh, parece ser que es una inspiración de herba pura de Sherhoff. Entonces, este, pues está muy bueno. Eh, vamos aquí a seguir saludando, Oscar Raúl. Buenas noches. ¿Qué opinas de las fragancias de Antonio Banderas de Caballeros? Están muy buenas. El único pero que les pongo a las fragancias de Antonio Banderas, y de hecho ya estoy preparando un video al respecto porque me gustan sus fragancias. Son aromas súper, súper comerciales, de esos que le gustan a todo el mundo, y no está mal, o sea, la verdad, o sea, son aromas deliciosos. Nada más que sí me peleé un poco con la duración en ese aspecto con, con las fragancias del señor Banderas. Yo creo que si fueran fragancias potentes, tendríamos ahí unos perfumones, sin duda alguna, sin duda alguna. No me cabe la menor duda, nada más que hay en la duración, híjole, yo siento que lo hacen con el propósito de vender, o sea, que compres la botella eh, y que cuando la uses te bañes con el perfume para que se te acabe rápido y compres otro. Creo que ese es el objetivo, pero yo siento que venderían más si las hicieran más duraderas, porque pues finalmente cuando tienes una fragancia de la que tienes que abusar para acabártela rápido, ya no vuelves a comprar la misma fragancia. O sea, entonces como que su lógica de que se acabe rápido para que compren otra botella no funciona tanto desde mi perspectiva, porque a mí una fragancia en la que tengo que bañarme en ella para poder usarla bien, ya no la vuelvo a comprar. O sea, estamos hablando de acá de Aqua de Gio o de Parfum, <laughs> la cual está riquísima, me tengo que bañar en ella, no la volvería a comprar definitivamente. Aparte, pues hay otras opciones, pero bueno. El aroma es riquísimo, pero lástima. Este, ¿qué opinas de Jean Paul Gaultier Le Me pregunta Agustín Valladares. Fíjate que no te puedo dar mi opinión porque si mal no recuerdo me llega mañana, mañana me llega el EDT y me llega el, el EDP, entonces ahí sí ya podremos dar noticias al respecto. Oscar Gucci Guilty Absolute EDP también excelente, como lo mencionaste. Sí, está buenísimo. Este, Daniel Amador dice el mejor para ti de catálogo. Híjole, yo de catálogo me quedo siempre, tengo dos favoritas de catálogo. Una es del catálogo de Esica y el otro es del catálogo de Level pero híjole, no sé dónde lo dejé. Ay, ah, ya lo vi, acá está. Para mí estas son las dos mejores de catálogo. Magnan Select de Esica es una fragancia que contiene jengibre. Eh, por lo cual tiene una frescura muy rica en la salida, pero también contiene este, cardamomo y contiene ámbar. Yo la recomiendo para el invierno. Algunas personas, digo, por los colores eh, dicen que se parece a Bulgari Man in Black. Yo no creo que se parezca. Quizá tenga algo del, de la vibra por las especias, pero le falta le faltan puntos claves que sí tiene el Bulgari, que es la nota de ron y el cuero. O sea, aquí no hay ron ni hay cuero. Aquí tenemos especias, tenemos jengibre, tenemos ámbar. Es una fragancia dulce, especiada, muy rica y dura un montón. Ese es mi número uno, junto con este, que es el, el Blow Intense de Lebel. Esta cosa es una maravilla, es una fragancia herbal. No es cítrica, es herbal. Herbal, acuática, maderosa, riquísima. Y para el calor está buenísima. Si no te gustan las cítricas, lo herbal, esto, esto, y también es muy duradera. Para mí son mis dos. Favoritas de catálogo. Ah, y tengo otra, otra favorita. Hablando de luz, <coughs> Absolute by Census de Avon. Aquí tenemos un luz sintético delicioso. Oh, no sé, esta cosa. Te, si te gusta el luz, pruébalo. Yo sé que la marca Avon, a muchos de nosotros, cuando escuchamos Avon, nos da no? sobre todo en los perfumes. Pero esto es un perfumón. Déjame decirte que eso es un perfume. Vale mucho la pena. Cómpralo sin pensar que es de abón y te vas a llevar una gran sorpresa. Un gran perfume, definitivamente. Este, Isis, es, ya lo mencioné, eh, mi, mi, mi mejor perfume árabe para el verano es jaguas de Raza, sí, Aquí lo tengo. Este, Isra, si Darth Vader usara loción, ¿cuál sería? <laughs> Eh, yo le pondría a Darth Vader esta fragancia que tengo aquí. Que es esta de la Casa de Prada: es Moonlight Shadow, donde tenemos cuero con higo, una fragancia súper oscura. Wow. Definitivamente, esto huele al lado oscuro. <laughs> Eso se oyó bien feo. <laughs> huele al lado oscuro. <laughs> Está muy buena. Yo creo que esta se la pondría al Darth Vader. Sin duda alguna. Este, Enrique Gualberto dice: Buenas noches, saludos desde Chile, felicitaciones por el evento, muchos éxitos. Lástima que no podré asistir. Sí, hombre, pero bueno. Ojalá algún día puedas asistir, y si no, ya los dije, en sus comunidades, en sus países, organícense, armen su evento de perfumes. Este, dice aquí, José Penagos, Alurum Sport, hola o Extreme. Híjole, las dos me encantan, pero si tuviera que escoger, me quedo con la Extreme. Me encanta cómo manejaron el almizcle en el secado, es magistral. Diego Núñez, ¿qué opinas de Sobash EDP? ¿Vale la pena sobre el EDT? De hecho, me gusta más el EDP porque me encanta su salida de limón con vainilla. Es una salida agridulce, agria por el limón y dulce por la vainilla. Y luego viene ese secado maravilloso de Ambroxan. Yo, si tuviera que escoger entre los dos, compraría el EDP sin duda alguna, el EDT me encanta pero el EDP me gusta más esa salida de, 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 de limón con vainilla, está riquísimo eh, seguimos aquí eh, saludando Amra Claypool, saludos ¿qué me puedes aconsejar en cuanto a hacer un cambio de aromas frescos hacia aromas más diferentes como por ejemplo notas de cuero o notas diferentes a lo fresco? tengo poco tiempo en esto de las fragancias, me está gustando mucho, gracias y lo mejor para ti, fíjate que te puedo recomendar una fragancia que puede ser una buena transición entre lo fresco y lo más especiado. Aparte, digo, es una fragancia que gusta muchísimo. No me dé a no ver que la encuentre por aquí. ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? Está buenísima porque tiene notas eh, un poco frescas en la salida. Y luego tenemos cuero, pero es un cuero muy... Esta Carolina Herrera Men Privé creo que es una buena opción. El cuero es un cuero muy sutil, muy rico, especiado, ligeramente fresco en su salida. Uf, huele exquisito. Esto te lo recomiendo como una transición de lo fresco al cuero. Ya de aquí ya puedes dar un salto. Si te gusta esto ya te puedes dar un salto a un cuero mucho más pesado. Pero bueno, esto está riquísimo. Uf, me encanta, me encanta, te recomiendo este, para que des ahí ese paso. Este, Lalo Parra, ¿cómo estás? Un gusto, me, me encanta que estés aquí, como siempre apoyando, Ted Lápidos, Black Extreme, bueno, ándale, ese también sería otro, otro, otro bueno para el Dark Vader, acá este lo tengo. Esta cosa, uy, esta cosa huele a panteón, <laughs> esta cosa huele a... A, este, a oscuridad total. No, yo creo que sí. Yo creo que mejor le dejamos este al Darth Vader. Muchas gracias, Talo Parra, por la por aconsejada la, por la que nos diste. Sí, sí, sí. Oigan, ya he probado en el nuevo Toast este, el, el chili. Está muy rico, eh. Estoy todavía en pruebas para hacer la reseña, pero me, me agradó bastante. Ay, sí, sí, sí. Está muy rico. Nada más que en duración, ay, necesito probarlo más para dar allí un... Un veredicto final en la duración. Necesito darle más usadas, pero hasta ahorita lo que he usado está, está muy bueno. Está muy bueno para los calores. Pero bueno, ya veremos. Eh, Oscar Joan Rodríguez, Star Walker de Montblanc, ¿lo recomiendas a ciegas? Definitivamente, el aroma es súper rico. Tenemos bergamota, tenemos bambú, tenemos almizcle. Muy rico en cuanto a la duración. Bueno, ahí hay un gran debate en cuanto a si dura, no dura. A mí me dura seis horas aproximadamente no, no es poco pero tampoco es mucho pero pruébalo pruébalo la verdad yo sí lo yo sí lo volvería a comprar si no tuviera tantos perfumes te soy honesto este Adolfo Jesús saludos desde Venezuela un abrazo has probado Club de nuit intense EDP de hecho sí y lo, no lo tengo aquí pero ya lo tengo y está muy bueno me gusta que ya ya no tiene esa salida de limón tan agria que tiene el, el lo de toilette, eso me gustó mucho. La de verdad es que es, es una muy buena opción. Ese ya para, para el crit, este, dice aquí Martín Guzmán el encro de la league para el lado oscuro. Ándale también, pero sabes cuál? Este el extreme, este también me gusta para el lado oscuro. Ay, no manches. Está muy bueno. Vamos a darle aquí a la spray. Oh, sí, este también es del lado oscuro. Muy oscuro. Ay, me gustó. Está, está muy bueno. De aquí voy a salir perfumado otra vez. Este Dice aquí, Isra, ¿qué opinas del Bulgari Wood Neroli? ¿Es cierto que lo van a descontinuar? La verdad, no sé si lo van a descontinuar, pero está buenísimo. Y si lo van a descontinuar, vete por él antes de que desaparezca. Está muy bueno. Abraham Torres, ¿cuál es el diabón que recomendaste? Es este, se llama Absolute by Census de avon Es una nota de UD riquísima. Ah, está muy bueno. Este dice aquí, ¿qué opinas de Gucci Guilty de Givenchy? Gucci Guilty. del Gu guilty de Givenchy no pasa pues más bien de Gucci no guilty la línea guilty es de es de Givenchy no es de Gucci <laughs> ya me confundí no guilty es de es de Gucci no de Givenchy y está muy bueno Y hay muchas versiones el parfum que acaba de salir está uff de lujo este dice aquí eh, Vogue estrella eh, cuál me recomiendas eternity Aqua o Dolce Gabbana o Intense soy del sureste y sería mucho tener los dos aromas similares. Fíjate que no son similares, ¿eh? Yo los veo muy diferentes. Eh, personalmente me gusta más el Eternity Aqua, si te soy sincero, y dura un montón. El Low Intense también dura, pero si tuviera que escoger, me quedo con el Eternity. Sí. Este, Oscar L., Nautica Voyage N83, Bagnautica, Colon for Men, te recomiendo, huele tremendo. Sí, lo tengo, de hecho, y me gusta mucho. ¿Dónde lo tengo? Acá está, mira. Díjole, a ver si no tiro algo en <laughs> una de esas. Este, está muy bueno, está muy rico. Me gusta más que el náutica tradicional, pero no dura tanto como el náutica tradicional. Esa es la parte fea. Pues bueno, este, ya me dieron las 8 de la noche. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Nos vemos el próximo martes a las 7. Voy a estar transmitiendo ya a partir de, la, de esta semana, de la próxima semana. Y en adelante, martes y jueves a las 7 de la noche, por aquí nos estaremos viendo. Si me quieren ver en Facebook o en YouTube, voy a estar en las dos plataformas al mismo tiempo. Entonces, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Recuerden, el gran evento de perfumería va a ser el día 19 de noviembre del 2022 en el Museo del Perfume de la Ciudad de México. Una vez más, les dejo en los comentarios las redes sociales del Museo del Perfume. Para que se metan, lo sigan. Yo voy a estar dando información aquí. Este Eduardo García del Alba va a estar dando información en su, en su canal y en otros canales, pero también va a estar la información oficial en el Museo del Perfume de la Ciudad de México, en el cual estoy muy agradecido con ellos. Muchas gracias a, a, al director del museo y a todo su equipo que nos abrieron las puertas para realizar este evento maravilloso el 19 de noviembre de este año. No se lo pueden perder. Pues bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos el martes. Y bueno, muchas gracias por estar aquí conmigo.